Vamos a ver, esto es un proyecto en el que la verdad es que se ha metido ahí recursos humanos. Es un proyecto bastante innovador en el que la empresa se quiere meter. Lo que se trata es de implantar unos nanochips, unos microchips aquí en la parte de la nuca, para controlar un poquito el tema de entrada y salida del personal. Pero es un poco... Mira. Sustituiría lo que es la típica tarjeta de fichaje. Que habría como a lo mejor un dashboard donde ves métricas de entrada, salida, tiempos y... Sí, tú tienes que hacer tu vida normal y despreocuparte de que tienes una tarjeta. Sí, no. Sí. Sí, 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 sí. Esto es un nanochip. O sea, por ejemplo, esto que necesitas... por algún lado. Entonces, nosotros vamos un paso más allá. Es un nanochip, como bien ha indicado, es biodegradable. Esto lo elimina el cuerpo al cabo de 3 meses. Mira, Agustín, este es el nanochip. Es muy pequeñito, como ves. ¿Y dónde se implanta esto? Aquí, ¿no? En la parte de... Aquí. En el cuello te lo pone nada, es un pinchacito de nada. Va más en la parte, bueno, ya te explica el doctor, va en la parte superficial de la piel. Es fuerte, es espacio de película. La empresa va buscando es 3 voluntarios que de alguna manera puedan participar como no diré conejillos sin miedo. Bueno, pero más o menos. Pero casi, perdona. ¿Esto cuándo se tiene planeado de empezar? Ahora, te lo teníamos que poner ahora, por eso ha venido el doctor. Ah, vale. Bueno, yo por mi parte, yo encantada, por supuesto. A mí personalmente me gustaría bien un poco, sinceramente, estudiarlo. Que ahí detrás también es una recompensa, digamos, de alguna, un reconocimiento de una semana en el Serengeti. ¿Soy el primero o ya lo habéis hablado? No, eres el primero. No sé si hay posibilidad de alargar, de posponerlo. ¿Esto lo puedo contar o es secreto? No lo puedes contar. De todas las cosas que me podía haber imaginado, de lo que iba a la reunión con el CEO, esta era la última que se me ocurrió. Que se te hubiese... Ya. Si salgo a fumar a la puerta, también me vais a pillar. Bueno, a ver... Esto firma aquí, ¿no? Sí, firma ahí y luego... La fecha hoy es 9. Hoy es 9, ¿verdad? Y ayer fue 8, ¿no? Mañana 10. Y mañana es 10. Exacto. Bueno, hay alguna cosilla ahí, pero vamos, yo creo que está para firmar, ¿eh? Lo que tú me digas. Si lo quieres leer, no lo lees, pero bueno... Si lo ha leído Juan Ignacio... Por eso te lo digo. Hubiera sido mejor en enero, ¿no? Porque ahora vas a estar 2 semanas que no... Vas a perder mucha información. ¿Cuánto mides de altura? 2 metros. Sí, es muy alto, ¿eh? No es que sea un problema, pero verdad que tengo que ajustar luego yo el... La lengua, aproximadamente, de centímetros, ¿sabes cuánto te puede medir? Puedes intentar, como si fueses a tocar la punta de la nariz, ahí. Vale. Llegas. A ver, un poquito. Vale. Tengo tensión alta. No te preocupes, como te he comentado antes. Esto va baja. Lo que es bailar, algún tipo de baile en concreto, no. Reggaetón. No. ¿No te gusta el reggaetón? Bueno. No. Más que nada, yo te dejo en marcas todo, señor. ¿A dónde vas? No. Siéntate ahí. No te preocupes. Bueno, estás en... Es un doctor...
bastante reconocido. Bueno, sí, en mi familia. No, sí. Más que nada, más que nada, por si la exploración continúa por otros sitios que tampoco vamos, ¿sabes? Ah, tremendo. Un poquito más. Vale. Si le puedes retirar el pelo hacia un lado. ¿Quería que traiga, doctor, el agua oxigenada o algo? No. Como bien te he indicado antes, sentirás una pequeña... Te he ayudado en otras ocasiones y no sé. Una pequeña descarga muy mínima. Ya. No duele, ya verás que es un pinchacito como si te picara uno. Ya está. Un segundito. Ah, pues ya está. Sí, te ha dolido. Ah, nada. Ya está, super. Ya lo tienes. Ahora lo que tengo que activar ahora. Vale. Pero espérate un segundo, no, quiero ver una cuestión técnica. Sí. Déjanos hacerte dos pruebas, porque igual a veces. Exactamente, lo quieres pensar, pero. Bueno, llegas al techo. Seguro. ¿Eh? Sí. A ver. Sí, lo llega bien. ¿Juegas a básquet? ¿O? No. Esto es una antena. A ver. ¿Qué tal? Sí, lo parece, tiene la misma forma. ¿Lo tienes localizado? Sí. Lo que no te habíamos dicho es que vas a tener que llevar una antena. No, esto es una cosa mía, ¿eh? No, esto es para... Es que la tenemos que activar ahora. Vale. ¿Puedes sujetar un momento? Esto es una antena. Vale. Necesito que la tengas tú porque está el chip cerca de ti. Vale. Y necesito que la... ¿Te la puedes poner un poco más cerca? Digas, José Luis. Un segundito. ¿Te cerca de mí? Sí, no, en la parte donde te ha puesto el chip. Ah, vale. Sí, sí. ¿Soplo? Sí, sí. Vale. Una más. Aguanta el aire ahí. Ahí. Ahora solo. No tan deprisa. Exacto, un poquito más. Bien. Porque. ¿Pero que es cambiar de dirección o cambiar de ritmo? No. A ver. Bien. El círculo. Pero... Aumenta el ritmo un poco más. Vale, desciende. Con la antena como. Ya está. Así. Sí. A ver, rápido. Más deprisa. Lo suyo es que intentes hacer un cambio de ritmo. ¿Sabes cómo te metes? De repente. Un cambio de ritmo. Un cambio de ritmo. Mira. Vale, ya está, ¿eh? Más complicado, pero bueno. Así. Ingrid. Vas caminando por aquí. ¿Te interesa también un décimo de lotería que vendemos para la empresa? Acaba en 82. Eso es verdad. No. Bueno. Yo sabía que era la mejor pistola que podíamos encontrar. Creo que es de las cosas más importantes que he hecho nunca, es demostrar el compromiso con la empresa de una manera absolutamente radical, vamos. ¡Crack, muy bien, esos cambios de ritmo. Bueno, la verdad es que tenía mis dudas todo el rato, ¿eh? Porque había cosas, lo de la lengua, y luego ya lo de dar saltitos ahí, yo ya digo, esto no puede ser. ¿Dónde? De hecho, creo que he dicho dónde estaba la cámara porque ya no me lo creía. Yo iría con el chip ya para todos los lados directamente. Al principio me ha parecido súper, súper innovador y luego ya me ha parecido que estaban un poco... No, me ha gustado, pero necesitaba un poquito de tiempo para avisarlo porque estaba muerto del miedo, a ver si me iba a pasar algo después de un mes y con eso ahí dentro, o sea que... Pero no te has dejado, no. Yo ya con los globos he empezado a sospechar. Estos métodos tan tradicionales... He visto ya que empezaba con los globos, con el pa' aquí y pa' allá, que el uno se descoordinaba del otro, que el otro me decía una cosa y el otro, y he dicho, no, esto ya es muy raro. Sí, me parecía un proyecto así muy futurista e innovador y, por supuesto, sí. Y además regalaron un viaje a Serengeti. ¡Ay, qué lindo! Y Juan Ignacio lo ha hecho muy bien. Juan Ignacio Fardo lo ha hecho muy bien. Ha sido el gancho que ha hecho que me lo creyera. No tengo el chile. Bueno, yo creo que siempre lo hemos dicho, ¿no? En Meliá hay una gente fabulosa.
muy buena gente. Cualquier cosa que hagas en un momento determinado que pudieras necesitar su ayuda, su contribución o su entusiasmo, lo tienes. Mi prestigio por los suelos. mi imagen se ha arruinado completamente, tardaré otros 20 años en recuperarla. Bueno, pues os deseo un muy feliz 2020 a todos vosotros, que paséis una muy feliz Navidad en compañía de vuestros seres queridos, disfrutadlos, disfrutar las fechas, disfrutar las fiestas y esperemos celebrar un 2021, 2022 y los que vengan a continuación, pero muy feliz año. Bien, o sea, yo lo de las flores y lo de todo lo demás es magnífico, pero yo sin duda lo que tengo claro es que al Serengeti me voy, ¿eh? Pero claro que me voy.